El Club Social Rosario fue inaugurado el 11 de octubre de 1953. Es la obra mayor del arquitecto Otaegui en la ciudad, quien introdujo conceptos arquitectónicos revolucionarios para la época que serían conocidos una década después en Uruguay. Es un proyecto de la década del 40 que, sin embargo, parece adelantar en una cantidad de elementos que serán más frecuentes y comunes años después o alguna década después. Es la obra de un arquitecto sobresaliente como fue Miguel Otaegui, quizás poco estudiado todavía, pero que requiere de mayor investigación. El estatus de Monumento Histórico Nacional no solo le otorga un merecido reconocimiento al Club Social Rosario, sino que además brinda otros beneficios como financiamiento y exoneraciones, como por ejemplo de la totalidad del IVA en materiales de construcción. El ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira, destacó la política que se viene llevando adelante desde su cartera y reconoció que hay un debe histórico con las comunidades del interior. Y la política en la que estamos es precisamente reconocerlas, homenajear a las comunidades locales, ir departamento por departamento, localidad por localidad, como es aquí, y poner en valor cosas muy buenas que son de la comunidad local y son de todos los uruguayos. En ese sentido, usted decía que desde Montevideo muchas veces no se visibilizan este tipo de cosas. Esta, por ejemplo, que es una obra de vanguardia para la época. Es verdad, el Uruguay tiene a sus espaldas una tradición muy centralista, muy, muy montevideano-céntrica. Los montevideanos a veces tenemos la ilusión de creer que todo lo que pasa en Uruguay pasa en Montevideo. Y bueno, tal vez hiciéramos una encuesta en la capital, no mucha gente debe estar al tanto de que existe este formidable edificio en la localidad de Rosario, y eso también es parte del asunto, es una invitación a movernos, a que los uruguayos conozcamos mejor nuestro propio país y valoremos las muchísimas cosas que tenemos extendidas en todo el territorio. Desde Rosario, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.